Buenas noches y otra más informándole, otra noche más informándoles para que gocen de salud y vida. El tema de esta noche va a ser un poco, si no distinto, sí enriquecedor. Enriquecedor porque nos va a dar a saber lo que hemos crecido en medicina, lo que hace el arquitecto Marcide desde que se inauguró hasta el día de hoy, para que veamos todos que estamos en buenas manos concerniente a salud en nuestra ciudad de Ferrolterra. Para informaros de todo esto, gozamos esta noche de la presencia de don Antón Acevedo, especialista en medicina de salud pública. Buenas noches, Antón, y gracias por tenerte con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a tener la satisfacción de poder acercar a la ciudadanía a todos esos grandes avances que hoy en día cuece y elabora el arquitecto Marcide, ¿no? Sí, bueno, ante todo, buenas noches otra vez y gracias por volverme a invitar al programa. Y sí, por supuesto, vamos a hablar mucho de distintas líneas de trabajo que no son tan asistenciales, que se desarrollan en el área sanitaria de Ferrol y que nos complementan, es decir, nos hacen crecer, nos enriquecen y que además son como un punto de salida para ir mejorando más en la atención a nuestros pacientes. Y eso es lo que la gente tiene que saber, que nosotros no solo hacemos asistencia, sino que hacemos docencia, hacemos investigación, trabajamos con calidad y todos esos aspectos son básicos y son fundamentales en la labor que nosotros realizamos para ir mejorando día a día. En aquellos comienzos, cuando empezó, cuando empezamos con el arquitecto Marcide, a estos días, Acevedo, hemos hecho unos grandes pasos, ¿no?, notorios concerniente avance en todos los aspectos que nos conlleven a salud pública. Sí, bueno, en todos estos campos la ciencia médica la verdad es que día a día avanza mucho y avanza muy deprisa. A veces incluso nos cuesta a nosotros ir siguiendo todos esos avances para tener profesionales que se van actualizando y que van generando nuevos conocimientos. Y claro, desde los inicios del arquitecto Marcide a luego ya los inicios del área sanitaria de Ferrol, ya como la primera estructura de gestión integrada de Galicia, al momento en el que estamos ahora, se han producido avances muy importantes y que la gente debe conocerlos para saber también valorar lo que tenemos, ¿no? Que muchas veces miramos hacia afuera cuando realmente debemos mirar hacia adentro para ver todas esas cosas buenas que nos distinguen y que además nos destacan y que muchas veces se reconocen más fuera que dentro de la propia organización y dentro del propio área. Acevedo, sabemos que en lo que es concerniente a la gente, al ciudadano, nos va a enriquecer en concepto de salud. ¿Cómo enriquece en sí, cómo gratifica en sí al profesional que lo vive y que trabaja dentro de ello? A ver, elementos como la investigación, por ejemplo, que es uno de los temas así de los que podemos hablar, son cosas que parten un poco de dentro, ¿no?, de la persona, que tenga es la propia persona esa actitud investigadora, esa ansia por, aparte de dónde estamos, pues ir hacia adelante, descubrir nuevos tratamientos, descubrir nuevas tendencias, incluirse dentro de grupos de trabajo de gente que está trabajando en distintas líneas y que un poco reflejen lo que son sus inquietudes personales. Y como profesionales, por supuesto que nos enriquece. Nos enriquece como profesionales, nos enriquece como personas y además nos enriquece en el ámbito en el cual, con todo lo que nosotros avanzamos y con todo lo que nosotros conseguimos, eso después se va a reflejar sobre la salud de nuestros pacientes, que al final realmente es lo que nos interesa, para lo que trabajamos. En sí, acaba de decir una cosa, la inquietud personal del profesional. ¿Se anexa en sí esa inquietud también al sistema? No solo lo que pueda aportar el profesional, sino que también es anexable al sistema esa inquietud del profesional. A ver, la investigación es una de las líneas estratégicas que se están siguiendo. ¿Por qué? Pues porque genera nuevo conocimiento y porque ese nuevo conocimiento que generamos nos permite avanzar más rápido, nos permite avanzar mejor, para tratar antes, para prevenir enfermedades, para mejorar el estado de salud o la calidad de vida de nuestros pacientes. Y por eso, a nivel institucional, es una línea que se sigue y es una línea en la que se debe profundizar. Y además, es una línea en la cual, desde las instituciones, se debe dar soporte a esa inquietud de los profesionales. Muchas veces un profesional puede tener esa inquietud, pero no tiene un soporte adecuado para hacerlo. Y ahí es donde debemos incidir y ahí es donde estamos incidiendo. Y realmente se tienen que dar pasos, se están dando pasos y se seguirán dando pasos pues para trasladar lo que son esas inquietudes en hechos concretos y en realidades. En esos momentos donde la economía castra tantas situaciones, puede también llegar a nuestra área de Ferrol y dar machetazos a muchos
innovaciones que están en los profesionales del arquitecto Marcide de Ferrol? Eso es un camino sin retorno, es decir, es un camino que cuando empiezas no vas a parar, porque además es antieconómico parar. La investigación genera riqueza, la investigación genera conocimiento y la investigación pues, tiene muchísimo futuro. En el área sanitaria de Ferrol, muchísimo futuro. Hablemos de las líneas de investigación que están abiertas en Ferrol. Háblanos un poco de esto, porque esto nos suena un poco pues, a confusión, ¿no? A no saber. Sí, a ver, muchas veces las líneas de investigación son un poco desconocidas para el público en general, incluso muchas veces para los profesionales del propio área sanitaria. Por ponerle algunos ejemplos, pues estamos trabajando a día de hoy en líneas de investigación relacionadas, por ejemplo, con la patología asociada al asbesto, a la asbestosis, a la asociación con el asbesto. Estamos trabajando en el campo de la hipertensión arterial, estamos trabajando en el campo de la diabetes, estamos trabajando en el campo de la oncología, de los cánceres, del consejo genético, estamos trabajando en temas como el suicidio, estamos trabajando en temas de las patologías intestinales inflamatorias, como puede ser la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, etcétera. Estamos trabajando en riesgo cardiovascular, estamos trabajando en vacunas, estamos colaborando en ensayos clínicos para nuevos tratamientos, para nuevos fármacos, estamos trabajando en VIH, en otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis, es decir, se está trabajando en muchos campos, muchas veces desconocidos para la gente, y que es gente real, gente con la que tenemos contacto y gente que trabaja aquí en Ferrol y que pone su experiencia y que pone su esfuerzo aquí en Ferrol, y es algo que yo creo que debemos destacar y que debemos valorar sobre totalmente, todo. Totalmente, altamente gratificante. ¿Podrías decirnos alguna línea propia del área del arquitecto Marcide de Ferrol? Un concepto que me gustaría destacar a día de hoy es el concepto de la investigación en red. Es decir, a día de hoy ese viejo axioma del investigador en su laboratorio que hacía un descubrimiento genial ha desaparecido, no tiene sentido y prácticamente es residual. Lo que sí nos interesa o me interesa destacar es que el área sanitaria de Ferrol cada vez se está incorporando más a líneas de trabajo y a redes de investigación, tanto nacionales como autonómicas, en las cuales pues, profesionales de Ferrol pues, llevan muchas veces el liderazgo de esas propias líneas, y es algo de lo que debemos hablar. Le comentaba antes, por ejemplo, en la línea, que por la relevancia económica, social, sanitaria que tiene en Ferrol, como es la del asbesto, pues desde Ferrol se está liderando un proyecto de investigación a nivel autonómico relacionado con la patología por asbesto, en colaboración pues, ya no solo institucional, sino en colaboración con asociaciones de pacientes, en colaboración con asociaciones sindicales, y es una línea de trabajo que tenemos abierta, es una línea de trabajo muy prometedora y es una línea de trabajo, yo creo, para el área de Ferrol muy importante y muy interesante. Totalmente. De hecho, que las consecuencias están ahí de muchos ferrolanos y bueno, pues está bien que sea el propio base Ferrol de todos esos estudios. ¿En algún trabajo en líneas de investigación autonómicas o nacionales? Sí, como le decía antes, estamos en redes. Estamos en redes autonómicas, estamos en redes nacionales. Por ponerle, por ejemplo, algún otro ejemplo, estamos trabajando muchos ensayos clínicos. ¿Qué es un ensayo clínico? Pues un ensayo clínico es que tratar de descubrir una nueva molécula o un nuevo fármaco, pues para tratar de atender mejor una enfermedad, curarla antes, prevenir o evitar alguno de los efectos indeseables de la propia enfermedad. Y muchos profesionales de Ferrol están a día de hoy incorporados en ensayos nacionales e internacionales, probando nuevas moléculas frente a estas enfermedades, lo cual también da una relevancia importante. Mucha gente no lo sabe y es eso. Aquí se están probando fármacos importantes frente a patologías como el VIH, por ejemplo, que darán unos resultados y que vienen dando resultados muy buenos y que los pacientes de Ferrol ya se están beneficiando de esas terapias. ¿Cómo responden los profesionales? Bueno, también respecto a esto, casi lo dijiste hace un rato, pero bueno, ¿cómo es el hacer de cada día de esto? Decíamos que ya nos perdíamos la imagen del señor en el laboratorio, cerrado, aburrido, con telarañas, y a través de estudio prácticamente en solitario, a veces con pocos miembros que le ayudaran a ese estudio. ¿Cómo se expande todo esto? Antes una sinopsis un poco más, digamos. A ver, tenemos por un lado pues eso, la inquietud personal de una persona que quiere investigar. Y por otro lado, tenemos que se le debe dar un soporte institucional, un soporte material a su propia inquietud. Es decir, porque muchas veces inquietudes, si no se ven apoyadas, pues podrían quedar un poco frustradas. Mi experiencia en Ferrol, pues los profesionales con los que trabajo en Ferrol, que bueno, que somos compañeros del hospital, que trabajamos juntos, es gente súper colaboradora, es gente que está siempre dispuesta a trabajar en sus ratos libres, quitándole tiempo a su familia para dar impulso a estos proyectos. Es gente que tú les propongas, prácticamente lo que les propongas, responden
acuden, y es gente además que le gusta trabajar con sus compañeros de trabajo en el hospital. Se va viendo que se van generando sinergias entre distintos profesionales, entre distintos servicios, para decir cómo podemos mejorar, cómo podemos impulsar esto, cómo podemos dar un paso más. Y también un tema muy importante a destacar aquí es la incorporación de la atención primaria, que muchas veces nos centramos en los profesionales del hospital. La atención primaria también se está incorporando a estas líneas de trabajo, a estos proyectos de investigación, y es fundamental, porque al final la atención primaria es la que llega siempre más en el día a día a nuestros pacientes.